Que es un gran desafío tomar la marca en este momento. Yo soy hombre del mundo del transporte, de las terminales desde hace tiempo, pero bueno, esa es la gran oportunidad, ¿no? De poder replicar lo que somos en Brasil, que por más de 10 años consecutivos Volkswagen es por lejos el número uno del mercado. Y ahí está el desafío, poder llevar en el mercado argentino esas realidades o concretar esas realidades en el mercado argentino. Básicamente nosotros vamos a seguir continuando líneas de trabajo que nos hemos fijado hace tiempo, que es la proximidad con el cliente, el desarrollo de un canal de ventas más próximo a ese cliente, un canal de servicios más próximo a ese cliente, la integración de un line-up cada vez más extenso o más específico a la necesidad que nos pueda plantear el transportista de Argentina, sean buses o camiones, y el desarrollo de herramientas financieras y comerciales cada vez más potentes. Esas son líneas guías que se han lanzado hace tiempo y en las que Volkswagen Argentina está y sigue y seguirá trabajando. El approach que yo siempre he tenido en este negocio de ese contacto directo con el cliente, es estar cerca, ese entender qué necesita y dar respuesta a lo que necesita. Esa es tal vez el gran giro, el giro o el matiz al que yo le puedo aportar a este momento de la marca. Volkswagen tiene excelentes productos. Hablo de excelentes productos en términos de prestación, de performance, de costo operativo. Esto es lo más interesante que yo veo hoy por hoy, ¿no? Productos de calidad que dan respuesta a lo que necesita el cliente. No falta extender el line-up, pero en eso estamos. Ustedes saben que en las altas potencias estamos trabajando o vamos a estar trabajando con una marca como MAN, de primerísimo nivel y prestigio a nivel mundial. Y potencias, digamos, menores, la propia marca Volkswagen, que poco a poco seguirá presentando cada vez nuevos modelos o nuevas versiones. Ese es un punto importante. Otro punto importante con el que hemos empezado a trabajar es el camión TaylorMade, si vos querés, el camión adaptado específicamente. El primer ejemplo que hemos tenido ha sido básicamente traer a Argentina un vehículo que se llama Compactor, un vehículo dedicado a la recolección de residuos. Y estamos viendo de traer otras versiones, como el Distributor, un camión dedicado específicamente para la distribución. Pilares interesantes que han sido muy importantes en el desarrollo de esta marca en Brasil.
Es un mixto. El Worker es un vehículo reconocido con una plataforma de productos de motores básicamente reconocidos por la confiabilidad. Por la confiabilidad, la robustez. Pero hoy por hoy estamos en un mix de venta entre un 50 y un 50. Gamas Constellation con motores electrónicos, cabinas Constellation y las gamas Worker con motores mecánicos mayormente con cabina Worker. 50 y 50 hoy por hoy. Yo no sé si tomará el lugar de un hito. Sin duda, hoy es un camión reconocido por las prestaciones que tiene. El 17220, el 13180 son vehículos que se llevan una porción más que importante de los segmentos en los que va dirigido. Con lo cual, son camiones que para una fracción importante del mercado tienen un gran reconocimiento.